propósito de mar. 20 de febrero era el día en que se iba a inaugurar la variante de Rosas para restablecer la comunicación por la vía panamericana entre Cali, Popayán, Pasto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estamos viendo que ya se realizó la prueba piloto, la realizaron el 19 de febrero, de paso de tractomulas sin carga por la vía de presión La Sierra Rosas para abrir el paso a tractomulas el lunes 20 de febrero, el día de ayer. Y vimos imágenes de los primeros pasos que se lograron con la gente en esa vía. Digamos, en esto lograron, doctor Fernando, de manera rápida superar el asunto. No está superado, no está superado. Vinieron unas lluvias muy fuertes, destruyeron lo que se había construido de unos puentes que hubo necesidad de restablecer, y eso se va a demorar unos días más. Hablan del 25, hablan de un día próximo, pero en este momento no hay comunicación por esa vía. Las nuevas lluvias dañaron parte de lo que se había hecho y hay que recuperarlo. Le cuento eso también al oído para que lo tenga presente. Bueno, revisaré el asunto, doctor Fernando, sí, porque hasta donde supe se había logrado habilitar, pero vea pues, no sabía eso. Bueno, muy bien. ¿Y que el hermano de Gustavo Petro está haciendo exigencias? ¿Exigencias de qué? El hermano de Gustavo Petro, doctor Fernando, el año pasado nosotros comentamos, resulta ser un hombre clave en todo el proceso de lo que llamaron el perdón social o la paz total. Fue uno de los que ingresó a cárceles en Colombia para poder hablar con algunos presos de alta peligrosidad sobre lo que sería ese proceso de paz total. Pues muy bien, ahora resulta que el hermano de Gustavo Petro se le sorprende en una grabación que reveló Revista Semana haciendo exigencias para que le dieran seguridad a camioneta blindada en ocasión, dice él, del trabajo que tiene que adelantar en Colombia como miembro de una organización que es una organización internacional, de hecho, de derecho privado, que no tiene nada que ver con Colombia ni tampoco con el proceso de paz. Y esto fue lo que se le escuchó en esa grabación que fue revelada hace unos pocos días. Pues hay una confusión. Tu subdirector no entiende que yo no soy el comisionado de paz como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del gobierno nacional, Danilo Rueda. De hecho, yo lo puse ahí. No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el gobierno nacional, con Colombia, con Gustavo, con la presidencia, con el Estado. Yo soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Entonces, él no lo Eso es lo que ha dicho el hermano de Gustavo Petro, doctor Fernando, y ese tal Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos es una entidad de derecho privado, no tiene nada que ver con asuntos que tengan relación multilateral o bilateral con el gobierno colombiano, pero nada que ver, simplemente una ONG en la que usted se puede inscribir si quiere ser gestor de paz. Usted escribe ahí y ahí se inscribe y ahí le dan la posibilidad de hacerlo. De hecho, Epa Colombia, la influencer y ahora empresaria, también fue distinguida con ese certificado de ser gestora de paz mundial, y él pues es el que llaman comisionado de paz internacional, que repetimos, no tiene nada que ver, simplemente una ONG que lo puso allí. Pero lo curioso son dos cosas: lo primero, que esté exigiendo camioneta blindada y escoltas, dice él, para poderse mover por Colombia, porque su oficina es viajar por los territorios buscando la paz. Y lo siguiente que nos llama mucho la atención y sorprende es que él dice claramente que él fue quien puso al comisionado de paz Danilo Rueda para que dirigiera la paz en Colombia. Y muy apreciado de Mar Córdoba, ¿por qué no se fue del gobierno Alejandro Gaviria, el ministro que tuvo la osadía de desafiar a Petro criticándole muy duramente su ley de reforma a la salud o su proyecto de reforma a la salud? Petro lo quiso destituir. ¿Usted sabe por qué no se fue del gobierno Gaviria? Pues noticia, doctor Fernando, que vamos a recibir, porque no sabíamos. Sabíamos de la presentación muy valiente de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, conoce muy bien el sistema, mucho más que Carolina Corzo, por supuesto, y le presentó un memorándum en una reunión de ministros al presidente y a su consejo de ministros. Les dijo que no podía hacerse con la salud en Colombia,
cosa que no le gustó nunca a Carolina Corcho porque se molestó, de hecho, inclusive se paró de la mesa porque no soportó la presión que venía por parte de Alejandro Gaviria, del ministro José Antonio Campo y de la ministra Cecilia Álvarez, quienes en acuerdo decidieron que efectivamente era un disparate la reforma como la presentaban. Pero entonces, ¿cuál fue la razón para no salir después de ese choque? Bueno, pues le quiero contar que el presidente Gaviria montó en cólera cuando conoció... El presidente Petro montó en cólera y le exigió la renuncia al ministro Gaviria. Pero, enterado del hecho, como fue enterado el ministro de Hacienda, le dijo al presidente Petro: si se va Gaviria, me voy yo también del gobierno. Y la ministra de Agricultura, la señora Cecilia López, le dijo lo mismo: entonces usted verá, presidente, nos vamos, pero nos vamos los tres que hay destacables o rescatables de alguna manera, pues, de acuerdo al bajísimo perfil intelectual y de conocimientos que tiene el gabinete de Petro, los tres que valen la pena, le dijeron: nos vamos todos. Y Petro se tuvo que meter su rabia en el bolsillo y quedarse rumiando su tristeza, y no le pudo insistir a Alejandro Gaviria en la renuncia que le pidió formalmente, iracundo como estaba por las críticas a la reforma a la salud de la ministra Corcho. ¿Cómo le parece la historia? ¿Qué tal? Historia, doctor Fernando, que va conectada con lo que está pasando con el señor presidente, y es que también nos comentan que ha estado muy distinto y muy distante de sus ministros, que últimamente no los recibe en su despacho, no habla con ellos, que está muy ensimismado, entre otras cosas, ante la lluvia de críticas alrededor de la reforma a la salud, que muchos dudan Gustavo Petro se hubiera leído, porque tienen un sello, una impronta en el gobierno, y es el de la improvisación, y esa improvisación desencadena en irresponsabilidad. Todo lo solucionan de manera directa, pero nada de fondo. Un ejemplo, doctor Fernando: bájese los precios de los peajes o manténgase la tarifa que venía del año pasado. Bueno, listo, lo hace así y se congela y ya está. Son inversionistas nacionales, por supuesto, la gran mayoría, los que manejan los peajes en Colombia, las concesiones, y se aguantaron ese golpazo, a pesar de que todo subió, la inflación va aumentando del 13.6%, el salario mínimo aumentó también, y se lo aguantan. Pero en el fondo, ¿qué hay? Ese tipo de decisiones... A ver, ¿con qué se están haciendo las reparaciones a las carreteras entonces? Y el mantenimiento. Allá vamos, claro. Carreteras. El problema es el fondo. Claro, se puede congelar el precio del cobro de peajes en muchos de los que están concesionados, pero entonces la plata faltante, ¿de dónde va a salir? ¿O eso significa que se van a justificar si llega a hacer falta reparación o mantenimiento a alguna vía? ¿Significará que ya están justificados? Y dirán: bueno, pues es que como no hubo un aumento, nosotros no podemos dar con los costos de lo que significa mantener esta carretera hoy. Es el problema del cambio, ¿no? Claro. Es absolutamente arbitrario y también utilizan la improvisación para poder tomar decisiones que no tienen fondo. Al principio eso no se nota mucho, pero con el correr de los días las carreteras se van a volver impracticables, ¿no? Y no hay con qué mantenerlas porque quedaron congelados los precios de los peajes y los concesionarios no tendrán con qué hacer las reparaciones adecuadas.